Hola, me gusta encontrarme con vos en estos podcasts. Mensaje de Eduardo, mi compañero de la primaria, desde los cinco años hasta que terminamos la secundaria a los 18. Imagínate, sí, tengo la suerte de poder conservar esas amistades de entonces, más lejanas, menos frecuentes, pero siempre presentes cuando uno las invoca. Borges decía que la amistad, a diferencia del amor de pareja, no necesitaba de la frecuencia y lo veía como una ventaja. Eduardo lo veré una vez al año cuando nos juntamos los compañeros y a veces no, pero sí hay mensajes. Luis, ayer fue el día más triste de mi vida. Se murió Garu, 15 años con nosotros, un perro increíble. Abrazo. Me sorprendió el mensaje por muchas cosas. Primero por el dolor de alguien que es arquitecto y que probablemente no se expresa con mucho adjetivo como hacemos los que pasamos por las ciencias sociales, que con actividad delirante agregamos adjetivo tras adjetivo. El día más triste de mi vida. Me sorprendió que me mandara este mensaje. Y pudiéndome imaginar lo que sufría, sentí como una dosis de alivio. No digo de alegría, de confort. ¿Sabes qué? Que Eduardo entendiese que mandarme un mensaje por la muerte de un perro me iba a conmover, significaba que había desde siempre, desde nuestros cinco años, una empatía por el amor a los animales. Entonces, cuando teníamos pocos años, yo no sabía explicarlo. Y alguna vez, en discusión, con alguien que decía que uno no puede amar a los animales sino apenas quererlos, me apareció un argumento que sigo creyendo es válido. El amor es menos prejuicioso que nosotros. El amor es mucho más amplio que en nuestras categorías. Porque se puede amar obvio a tu pareja, a tus padres y distinto, a tus hijos y distintos, a tus nietos y distinto, a tus amigos, a tus autores preferidos a la película que te hizo soñar y, cómo no, a los animales. No voy a poder citarlo a Gabriel Rolón. Quizá pueda recordar su idea. Amar es concederle a un otro el poder dañarte y que ese otro sepa que no puede usarlo. Eso pasa con una pareja. Hasta que se rompe, y muchas veces ese otro usa el poder y te daña. En cambio siento que con los animales el amor ahí es algo mejor. Porque sin la racionalidad de los teoremas o las deducciones cartesianas, tengo por experiencia la convicción de que los animales nos aman. Y sabrían cómo hacernos daño. Sin embargo, no lo hacen. Sin embargo, por instinto, hay un afecto casi incondicional hacia nosotros. ¿Cómo no lo voy a entender Eduardo, a mi compañero? ¿Cómo no te voy a entender a vos, que a veces con vergüenza, porque decidiste o porque la vida te llevó a estar solo o sola, tenés un perro, un gato? que forma parte de tu familia. Y a veces hay la vergüenza, te da miedo de confesarlo. Vergüenza de qué? De haber entendido y experimentado que el amor es mucho más desprejuiciado y mucho más amplio que nuestras categorías, sí, señores. Los animales son amados. Los animales son nuestra familia. Y como decía Albert Schweitzer, un pionero en los derechos de los animales, no sé si los animales pueden o no pensar. Sí sé que los animales pueden sentir y por eso los considero mi prójimo.